Buenas noches, acá buenas tardes. Nos encontramos con el secretario general del Partido Aprista. Su nombre, por favor, para todas las personas que están en Nueva York, en Nueva Jersey. Ante todo, un saludo a la comunidad peruana y a mis compañeros que, al igual que yo, queremos y amamos al partido de Aya de la Torre, son apristas. Decirles que nos encontramos en la Casa del Pueblo para rendir homenaje a la memoria y despedir el cuerpo material de quien fuera mandatario de esta nación en dos oportunidades. Hemos venido con mucha ilusión y con un sentimiento de dolor profundo e indescriptible para poder rendir homenaje a su valía, a su dignidad y a ese gesto heroico que ha tenido Alan García. Quiero decirles que esto no significa una despedida, esto significa una gran fraternidad para continuar el camino y seguir en esa lucha redentora del aprismo. ¿Qué les puede decir a las personas que opinan que esto no fue un gesto heroico, que, bueno, es de más decirlo, no quiero pronunciar algunas palabras que quizás dañan en estos momentos? ¿Qué opina de eso? Respetemos la dignidad de las personas y de quienes ya no están con nosotros. Para nadie es, digamos, oculto de que ha habido circunstancias y presiones y coyunturas donde las garantías no se han prestado para poder ser un Estado de Derecho auténtico, donde se valoren los derechos de las personas. Lo que ha hecho Alan García es evitar ser vejado, ser maltratado, ser humillado, y un presidente que ha pasado a la historia del país por conducirlo dos veces democráticamente no podía terminar de esa naturaleza. La historia juzgará las cosas. Aquí quienes estamos con Alan García y con el APRA sabemos que nos deja un legado y un camino para el futuro del país. ¿Qué puede decir usted sobre los tres días de duelo nacional que ha dicho? El día de hoy, jueves santo, y mañana son días que ha declarado el estado de duelo nacional porque ha muerto un gran mandatario, y mañana se darán las cristianas sepulturas a nuestro presidente a horas del mediodía, así es que ahí estaremos todos para poder acompañarlo. Gracias, Elías Rodríguez, muy amable. Gracias.